Muchos dicen que los gatos son fríos e indiferentes con la gente, pero no es verdad, simplemente son selectivos. Si conoces bien a tu felino, deberías saber si te tiene cariño o no. ¿No conoces las señales que indican que tu gato te quiere? Pues estás en el lugar indicado. Antes de comenzar, te invito a comentar cuántos de estos puntos encuentras en tu gato. El resultado determinará qué tanto te quiere. Así que comencemos. Número 1. Te muerde. No me refiero a mordidas con agresión, sino a esas pequeñas mordiditas que te da en la mano mientras lo acaricias y que muchas veces vienen acompañadas de unas pataditas de canguro o lamidas. Ellos suelen hacer esto con los miembros de su manada, así que si lo hace contigo es porque realmente te considera de los suyos. Número 2. Ronronea. Aunque el ronroneo puede ocurrir por causas negativas, en este caso nos concentraremos en el lado bueno. Por si no lo sabías, la característica vibración de los gatos ocurre cuando está relajado, por lo tanto, un gato relajado es sinónimo de un gato tranquilo y seguro. Lo que indica que se ronronea cuando está contigo es porque le transmites tranquilidad y seguridad. Además, también te beneficia a ti, ya que el ronroneo ayuda a combatir el estrés y la ansiedad en las personas, pero ese ya es otro tema. Número 3. Se pone boca arriba. Esta es quizás la mayor muestra de confianza que un felino puede hacer, ya que al estar boca arriba se encuentra totalmente expuesto y vulnerable a que le hagas daño, pero confía tanto en ti que sabe que no lo harás. Pero no te confundas, no es lo mismo sentir cariño que tener confianza, así que te recomiendo ver el video sobre las señales que indican que tu gato confía en ti. Solo da clic en la tarjeta de arriba, lo que nos lleva al siguiente punto. Número 4. Permite que le acaricies la panza. Como acabo de decir, cuando un gato se pone boca arriba es porque confía en ti, pero esto no significa que tengas permitido acariciarlo en el área que ha dejado expuesta, ya que cuando intentamos acariciar a un felino en esta posición, casi siempre reacciona rasguñando o mordiendo para posteriormente levantarse. Por eso, que tu gato te permita pasar esta línea es una gran muestra de afecto y confianza. Número 5. Golpea su cabeza con tu mano. Aunque en realidad, que un gato haga esto depende más de la costumbre que haya desarrollado para jugar y socializar contigo, muchas veces los gatos demuestran cariño y apego hacia las personas cuando acercas tu mano a su cabeza, y como respuesta tu compañero coloca su cara en tu mano durante algunos segundos. Número 6. Duerme contigo. Nuestros felinos siempre están alerta, por eso el hecho de dormir a tu lado les aporta confianza y seguridad. No necesariamente debe dormir sobre tu cama. También cuenta que al estar sentada o sentado, llegue y se acomode sobre tus piernas para tomar una siesta, o simplemente decide acompañarte durmiendo mientras haces algo en un solo lugar, como la típica imagen del gato a un lado de la computadora. Número 7. Maulla cuando te ve. No me refiero a ese maullido que emiten para pedir comida, sino al sonido agudo y delicado que hace cuando te ve, o con el que responde cuando le dices algo. Aquí te dejaré un video sobre los tipos de maullidos que existen y qué significa cada uno para que puedas comprender qué te quiere decir tu amigo. Número 8. Te hace ojitos. No digo que solo te mire ya, sino que te ve muy atentamente y acto seguido parpadea muy lento. Esta mirada refleja un profundo aprecio hacia ti. Número 9. Se frota contra ti. Seguro más de una vez que has estado parado en un solo sitio, tu gato ha llegado frotándose contra tus piernas, o al estar sentado pasa pegándose contra tu espalda. Eso significa que realmente te quiere y acepta. Número 10. Camina contigo. Aunque los gatos no salen a correr o caminar largos tramos como un perro, en espacios reducidos suelen caminar a la par de su amo, ya que sienten la necesidad y hasta obligación de acompañarte. Por eso no se te despega dentro de casa, cuando vas al baño, cuando subes a la azotea o cuando estás en el jardín. Entonces, recuerda comentar cuántos puntos encuentras en tu compañero. Si no encontraste muchos, te recomiendo ver nuestro video sobre las señales que indican que tu gato te odia, que espero no sea el caso. Te invito a suscribirte para más videos como este. También puedes seguir nuestras redes para más contenido. Sigamos moviendo, colitas a la derecha.